Hello, hello. How are you today, guys? Hello. Diego, Carlitos, Álvaro. Hello, teacher. Sí. Good evening, teacher. Good evening, welcome to class. Thank you very much. A ver, quiero ver aquí algo más, permítanme. Quiero mandar a ¿No? How much water do you drink all day, teacher? Entre 2 a 3 litros. No es de mi agrado, pero tengo problemas con un riñón. Ah, bueno. Sí, O lo que sea que pasa es que... Hola. obligada, entonces. El agua es rica, pero... O sea, aburre. O sea, porque se imagina, es mentira que, o sea, tiene que estar tomando constantemente. Lo que pasa que yo tenía un quiste del tamaño así en mi ovario. Entonces, ese quiste, la uretra me la presionó al grado de que me daban unos dolores de riñón horrible y de estómago. Y me estaban tratando Okay. como que tenía cálculos. Es que Y no evacuaba en su totalidad, por me eso. quedaban, me quedaba orina en los riñones. Entonces, por eso mismo he quedado como lisiada del riñón. Se salvó de una infección. No, si es que solo así, mire, solo con calentura, así, súper mal. Apenas de infección, a lo mejor tiene que tomar agua más. Mire, a mí tampoco me gusta el agua, pero para tomar un poquito más de lo normal le echo limón. Tengo Viera qué reflujo, rica. hombre, oh, Álvaro. Un saludo, Lama. Reflujo. Sí, es bien dañino. Bueno, incómodo, ¿eh? Porque de repente se siente aquí en el esófago así como que algo le estorba a uno y hasta para tragar. Justo por eso me ha dado gripe, por lo mismo, Ah. pero es que es lo mismo que era tan grande el quiste que me presionó mucho el estómago. Me dejaba poco espacio. Porque estaba en el estómago ya, o sea, ya se había, porque lo tenía en el ovario, pero ya se había hecho parte del estómago también. Sí. Y yo no Y no sabía, se entonces había expandido. cuando yo chineaba a mi hija, a mí me daba hasta fiebre y yo no entendía por qué. Así que es la triste historia de la teacher, bien sana. Ah, todos tenemos problemas de salud de La verdad repente, que teacher. No sí. te preocupes. La verdad que sí. No te preocupes por eso. No, Claro. no se sienta triste, que no es la única. Les quiero mandar un reading para que practiquemos, pero... Un reading. Yes. Okay. Quiero ver, pero quiero que sea. Es que hoy es bien complicado compartirles cualquier información así, por eso es que no les hago ni presentación. Hay muchas restricciones. Demasiada, fíjese. Entonces me hace más fácil mandárselos a WhatsApp y que ustedes lo lean. Ahorita se les mando uno. Hi, teacher.
Hello, Vladimir. Ahí les mandé un reading. Familiarícense al grupo de WhatsApp, ¿ok? Familiarícense un poco y después lo vamos a ir leyendo. Digamos, vamos a ir leyendo una línea cada uno, así para que todos participemos, ¿ok? Ok, teacher. Hello? Can you help me, please? Yes, of course. I finished my platform, teacher, but I don't have discharged my diploma, teacher. Ah, no, no se preocupe. Ya le voy a explicar eso. Igual Morena me escribió, pero hoy he tenido un día. No, Morenita, y me elimina. No me eliminen los mensajes, no sean crueles, hombre. Si la pobre teacher apenas puede con su vida afanada y ustedes, no, hombre, qué tiempo no tengo, no sean crueles. No worry, no worry, but Carla told me the answer, but no worry. No worry, I'm sorry. Me eliminan el mensaje y ya, uno ya piensa más, no, no sean así. I'm sorry. Para los que ya terminaron la plataforma, no se preocupen. Si no les sale diploma, acuérdense que los van a habilitar ya, digamos, casi a finales, ¿verdad? Entonces, digamos, quiero ver. Allá por el 16 es ahora. De allá por los 20 algo para el 28 van a estar activos los diplomas, ahí lo puede imprimir. Así que no se preocupe, ¿ok? Incluso no, ya han habido casos que no están en la plataforma y se los envían al correo. Oye, así que no se preocupe por eso, solo esté pendiente ahí al final. Y si no se lo envían, pues ahí sí, ¿verdad? Ok, teacher, thank you. Para servirle, vaya. Quiero que lean el reading que les mandé, please. Empiezo, teacher. Espérenme que se quebrean los demás porque quizás hay unos que ni lo han visto todavía. Ok. A ver. Ah, cabal, Norberto, Tom Twister. Betty Butter bought some butter, but she said the butter is bitter. If I put in my butter, I make my butter bitter. But a bit of it, También está el de Peter Piper Pica Peco Pepper. Creo que así. Me avisen, guys. Vamos a practicar reading ahora. Pero ¿saben qué he aprendido yo en este proceso de mi salud? Que uno no valora cada parte de su cuerpo y todo es tan importante y cuando algo falla, bueno. Hay gente que yo le he oído que dice que me duele el riñón, dice, hasta se pone a reír por tomar coca. No, les ha dado un dolor de riñón como es. Uno de verdad. Eso sabe que, mire, si dan vómitos y es un dolor que uno se retuerce y yo hasta el pelo me jalaba por no gritar. Dicen de que así son los dolores de parto. Yo como no tuve dolores de parto, sino que fue cesárea programada. Sí. Qué dolores más horribles. Bueno, después de este corto, cuídense los riñones, cuídense su cuerpecito. No tomen soda.
tomen agua. Y si hoy toman agua loca, no tomen, peor. Hoy me tomé una Coca-Cola en lata. Es que son buenas, pa, pero... Y dije yo, aquí en esta gaseosa estoy como prácticamente echándome a la boca 2 cucharadas de azúcar. Después tomé agua, porque como que la conciencia no me dejó. me empiné un termo de 3 litros que tengo, cargo en el vehículo. Bueno, casi me lo termino a veces. Le reargüella la conciencia. No es broma. En mi caso, la gaseosa no me gusta porque no me gusta cómo me deja al final cuando uno se la toma, ¿verdad? Todo empanzado, todo lleno, todo, no sé, no me gusta esa sensación, entonces por eso mejor no la tomo. Mejor. La Coca-Cola bien helada. No, prefiero quizás un té, pero eso sí no. Y sí, es que yo le digo así, yo le digo a mi esposo, le digo, ay, no, es que a mí no me gusta, que me duele el dolor, porque el dolor duele, le digo así, así una media, ¿verdad? Porque es que duele cuando uno tiene algo, una pequeña herida que se hace uno en la yema de los dedos picando algo, uno, eso duele, ya no te digo otra cosa, que es terrible. Que me duele el pelo. Exacto, yo así le digo, no, si es que me duele el pelo, es porque en realidad le digo yo, pero no, es que sí. Cualquier cosa que uno le pase en el cuerpo es bastante, bastante delicado. ¿Y sabían que el té y los juguitos tienen más azúcar que la soda? Igual. Sí, ¿no? Los té helados son bastante azucareros. Y hay que tener cuidado en eso. Yo tomo té, pero de esos, de infusión. De esos. De plantitas. Sí, de esos. Básicamente de té buenísimo. De manzanilla, lo uso para relajarme. Sin azúcar. Bien. Sin azúcar. Ajá. Ok, guys, después de estas conversaciones de señores que tenemos aquí, señora dolorida, señores saludables. Mario, no podemos poner eso. No podemos poner ese video. No podemos y no les puedo ni compartir nada. Por eso les mando. O sea, ni videos de YouTube se pueden, teacher. No, Marito. Me bloquean y no se puede. Por derecho de autor. Y hace poco que comenzó eso. Esa fíjense que el detalle es que como auditan, ahorita están auditando 2021, creo. ¿Se imagina? Entonces, en los de 2021 han habido bastantes violaciones. Imagínense el 21, que por decirlo así, quizás no estaba tan en auge lo de los videos. Y hoy sí hay un montón de videos por todos lados. Así que ya sabes, no podemos. Sí, porque anteriormente nos hemos apoyado con eso, ¿verdad, Teach? Con videos. Sí. Yo videos sí nunca puse, lo que sí ponía a veces era, digamos, ejercicios del internet. Los editaba, ¿verdad? Pero siempre, siempre ven ellos. Tomar leche con café calientita, ¡ay, qué rico! No, a mí ya me despertaron cuando era niña que tomaba en Apacha cafecito con leche. Somebody. No, a mí ya me despertaron, la tengo que tomarme un té, ahorita, porque no me lo tomo. ¿Qué dice? ¿Alguien? No. No, yo estaba hablando. Silvita. Sorry, Silvita. No, comentarle de que con respecto a lo de los videos que está hablando, pero sí. También hay varias plataformas que sí son abiertas al público, que uno sí puede utilizarlas. Como usted dice, que a veces hay juegos que son para practicar y todo eso. De eso sí hay varios. Pero no sé qué lineamientos le han dado a ustedes, ¿verdad? Los de ISAFOR, que eso sí es otra cosa. Pero sí, algunos que sí ya son libres. Tendría que ver yo si realmente permite, ¿va? Porque más que todo es YouTube. Es como nosotros, acuérdese que sí podemos tener, digamos, el acceso a, pero como nuestras clases quedan grabadas, ¿va? Eso es el detallazo.
Pero vamos, ¿quién me levantó la manita? Pero voy a preguntar. Ajá, Mario. Sí, hola, hola. Acá dos cosas, una relacionada a la clase y otra un poquito diferente, pero primero la de la clase. Yo sé que por temas de derecho de autor, que YouTube se ha puesto demasiado, coloquialmente decirlo, fresa, con respecto a los videos que se suben, no sé qué tanta posibilidad hay que usted quizás compartan los links en el grupo de WhatsApp para que nosotros en nuestros tiempos libres podamos quizás ver ese material. No sé si se puede esa alternativa. Sí, por eso yo se los mando, si se fijan hoy, las prácticas y se las estoy mandando. El que les mandó un reading y ya vamos a empezar a practicar. ¿Y el otro tema? Estoy sin luz, mi teléfono está al 15% y así que en cualquier momento se me puede apagar. Este Marito le gusta vivir al límite. Ok, Marito. Ok, guys, let's start with the reading. Animated movies. Let's see. Es una picture, Sophie. Es una picture. Quiero ver si la puedo compartir aquí, pero. Teacher, hola. ¿Por qué en una cuestión que no me quedó clara de la plataforma donde se usa mucho el wish? Yo quisiera, pero ¿por qué I wish I? Subject, wish, object. Ya lo vamos a ver. Ok. Quiero ver. Ah, ya lo subieron. Yo voy a matarme, o sea, bajando. Ok. Thank you, Diego. Ok, let's start, Diego. Vamos a leer quizás 4 líneas cada uno y si se termina el reading, volvemos a empezar, ¿ok? Diego, let's start. Y así va siguiendo. Ahí ustedes, quiero ver quizás Diego primero. Vean el orden. Diego first. Mario, tal vez alcanza a leer. Álvaro, tercero. Cuarto, Nora. Morena, quinta. Nora, sexta. Vladimir, séptimo. Octavo, Silvita. Dinora, noveno. Claudita, 10. Alejandra, 11. Graciela, 12. Carlos, 13. Marcelo. Norberto. Diana. Marcelo, ya dije, creo yo. Sofía, Edith, Jamie López, Evelyn, José Mario. Yo creo que ya lo dije todo. Y aquel que no pueda leer, pues haga caso omiso por cuestiones de trabajo. ¿Norita tiene algo que decir? No espero. Para que leamos teacher, lo que está diciendo. Usted nos va a compartir pantalla. Se los mandé Silvita a WhatsApp y aquí lo mando Dieguito. Al grupo. Ok, ahorita lo veo. Ese es. Ok, 4. 4 líneas cada uno, ok. Let's start 1, 2, 3 now, Diego. Animated movies. Adults and children all over the world know the stories of Roald Dahl.
such as Charlie and the Chocolate Factory. There are also movies of his books, including some animations. That book's Fantastic Mr. Fox came out in 1970. It's okay. I don't know. Yes, it's okay. Okay. Thank you. Oy, me. Next, uh-huh. Let's see. Mr. Fox came up. Okay. Director Wes Anderson decided to make a movie of the book using puppets. And in 2009, mm-hmm. Fantastic Mr. Fox hit movie screens around the world. Continue. Cuatro líneas. All right. Instead of modern computer animation, Anderson used an old stop motion technique to make the movie with, and that's it. Uh-huh, continue. With thousands of individual pictures of puppets. The camera takes on picture on puppet. Then the puppet is moved a little and another picture is taken. The characters in the movies are puppets, but the voices are real. Next. Okay, me. Meryl Streep and Bill Murray agreed to perform in it, and George Clooney enjoyed the theme to Mr. Fox's voice. Okay. Adults and children are offered the world. Now the stories of Roald Dahl, such as Charlie and the Chocolate Factory. There are also movies of his book, including some animation. That book, Fantastic Mr. Fox, came out in 1917. Director Wes Anderson decided to make a movie of the book using puppets. And in 2009, Fantastic Mr. Fox hit movie screen around the world. That's it. Next. Number six. Who is number six? All right. Dimos el siete, entonces. Creo que es Morel. I was number five. Yo creo que no hay. Continúe, Morena. Instead of modern computer animation, Anderson used older stop motion technique to make the movie. With thousands of individual pictures of puppets, the camera taking one picture of a puppet. Then the puppet is moved. It's moved a little and another picture is taken. The character is the movie and puppets, but the boys are real. Meryl Streep and Bill Murphy and ready to perform in, and George Clooney joining to the team to the Be Mr. Fox voice. Uh-huh, next. Adults and children all over the world, such as Charlie and the Chocolate Factory. There are also movies, books, including some animation. That book,
Fantastic Mr. Fox came out in 1970. Dr. Wes Anderson decided to make a movie of the book using puppets. And in 2009, a Fantastic Mr. Fox hit movie screens around the world. That's it, or yeah, four lines, okay. Okay. Yo creo que ya sí. Next. Norberto. Is team of Mother Computer Animation. Anderson using an other stop motion technique to make the movie with 50,000 on individual picture of puppet. The camera take on picture of a puppet, then the puppet is a moved a little and another picture is taken. That's it. Excellent. Next. Next. The characters in the movie are puppets, but the voices are real. Meryl Streep and Billy Murray agreed to perform in it, and George Clooney joined the team to be Mr. Fox's voice. Okay, next. Sí, yo sí estoy bien. Next. Adults and children all over the world know the story of Roald Dahl, such as Charlie and the Chocolate Factory. There are other movies, his book, including some animation, Dahl's book, Fantastic. Marcelo ask, what number are you, Evelyn? Teacher, que yo acabo de entrar, o sea que no me fijé quiénes iban, por eso no sabía cuál qué número era. Perdón. Después de Silvi, ¿de quién está? Lea cualquiera. Bueno, no sé dónde se quedó, creo que voy a comenzar. Comience otra vez, lo importante es leer, ¿ok? Ok. Adults and children all over the world know the stories of Roald Dahl, such a Charlie and the Chocolate Factory. There are also movies of his books, including some animation. Dahl's book, Fantastic Mr. Fox, came out in 1970. Director Wes Anderson decided to make a movie of the book using puppets, and in 2009, Fantastic Mr. Fox hit movie screens around the world. Instead of modern computer animation, Anderson used older stop motion technique to make the movie with thousands of the individual pictures of puppet. The camera takes one picture of a puppet. The puppet is moved a little and another picture is taken. The characters in the movie are puppets, but the voices
are real. Mary Streep and Bill Murray agreed to perform in it, and George Clooney joined the team to be Mr. Fox voice. Okay, thank you. Next. Sure. Uh-huh. Okay. And children all over the world know the histories of God, God, Jesus, Charlie, and the Chocolate Factory. There are also movies, Alice books, reading some of them. That's good, because it's both. Okay, thank you, Vladimir. Next. Teacher me, and pero ¿dónde se quedó? No entendí. No, no se le entendió casi porque no tiene interferencia. Lea desde el principio el segundo párrafo, no hay problema. Okay. Instead of modern computer animation, Anderson used an older stop motion technique to make the movie with thousands of individual pictures of puppets. Mm-hmm. The camera takes one picture of a puppet. Then the puppet is moved a little and another picture is taken. The characters in the movie are puppets, but the voice are real. Mm-hmm. Meryl Streep and Bill Murray agreed to perform in it, and George Clooney joined the team to be Mr. Fox's voice. Excellent. Me encanta el reading, okay? It's the last Muppet. Uh-huh. Puppet. Our children are over the world know the story of Roald Dahl, such as Charlie and the Chocolate Factory. There are some movies, his book, video animation, that book fantasy, Mr. Fox came home in 1960. Did it well. Anderson decided to make movie of the book using puppet, and in 2008 fantastic. Thank you. Next. Ok, creo que ya nadie, ¿eh? Guys, can you see the tense they are using in the reading? O más bien the tenses, ¿ok? Puede ser más de uno, ¿ah? ¿Huh? About the reading. What is the mean? Uh-huh. ¿Qué tense? For example, present perfect, simple present. El pasado. Simple past. And simple present. Simple past, teacher. Va, si me dicen simple past, dígame una oración de las que están aquí, a ver. For example, director Wes Anderson decided to make a movie of the book using puppets. Decide, excellent. Mm-hmm. Esta otra también del Anderson used, ¿sí? Mm-hmm. Used. Yes. And George Clooney enjoyed the team to be Mr. Y el ¿cómo se llama? Y el present, simple present, ¿dónde está? Si dicen que hay. We need to make the movie. Mm-hmm. I Mr. Fox hit movie screen around the world. Excellent. The camera takes one picture of a puppet. Excellent. You see?
Yes. Guys, are you able to recognize the subject verbs and adverbs in the reading? Yes. Okay. For example, Mr. Fox. It's a subject, right? It's a noun. Guys. Subject, yes. Yes, but for example, guys, could you tell me 5 subjects? Solo 5. Adult and children? Camera. Puppet, yes. Dr. West, Anderson. Yes. Chair. Meryl Streep. George Clooney, Meryl Streep. And there's so children. Older. The book, for subject. Example. Excellent. Okay. Okay. Excellent, guys. Excellent. Vamos a ver otro tema. Álvaro, ¿cuál era el que preguntaba? I wish. Pero, ¿qué era? ¿Qué sección? Sí, lo que pasa es que era no me acuerdo qué sección estás. Pero sí, sección 3, me parece. Se repite el subject. Ya, I wish I subject with subject. Ah, expressing wishes. Ah, esa es verdad. Veámoslo. Pues. Yes. Que es parte de lo que vamos a ver ahora, ¿ok? Quiero ver. Teacher. Ajá. O sea que subject no solamente se refiere a personas, también pueden ser animales y objetos. Yes. Subject. Sustantivos en general. Solo la rosada, pero no sé dónde. En el caso, los subjects, guys. Pues son los nombres. Ahí es donde entra. O sea, los subjects son nombres. Y los nombres hay diversidad. Los propios ya sabemos, ¿verdad? Nuestros nombres son propios. Los nombres de países son propios. ¿Sí? A eso se refiere. Existen los nombres genéricos. Él, ella, sí, que son los pronombres. ¿Sí? Yes. Los pronombres. Exacto. Está también, por ejemplo, si yo digo mujer, niño, niña, niños, mesa, ventana, casa. Todo lo que es un nombre para nosotros es un subject. Yes. Libros, botella, mano, lentes, aritos, cabello. Todo eso puede ser un sujeto, ¿ok? El sujeto es de quién yo hablo. El sujeto es en quién recae la acción, quién hace la acción, quién ejecuta la acción. ¿Ok? Ese es el sujeto. El predicado, lo que le llama uno en español es el verbo, ¿verdad? No, perdón. El verbo, no, el predicado es el complemento que nosotros le llamamos. El verbo es la acción. Y ahí en el verbo, dependiendo si yo estoy hablando presente, simple, verb to be, ahí dependiendo, ¿ok? Y el complemento, mi complemento pueden ser adjetivos, pueden ser adverbios. Y ahí sí, hay adverbios de tiempo, hay adverbios de lugar, hay adverbios de posición, infinidad, ¿sí?
De eso se por decir así, se, de ahí salen las partes de una oración. ¿Ok? De acuerdo, teacher. Leamos lo que dice aquí. Wish. No es wish, sino que es wish. I wish. Acuérdese que el S, cuando tienen una S y una H, es, shh, es como cuando uno hace shh. Y el CH es más corto. Es shh. ¿Sí? Esa es la diferencia en la pronunciación. La S con la H es shh, más larga. Wish. ¿Ok? Wish. Use wish plus past tense to refer to present wishes. Oiga lo que dice. Usa wish más past para referirse al aún de su presente. Yes, present. Ok, mire lo que dice. Dice, I live with my parents. Esa es una oración simple, ¿verdad? Es un simple present, para ser exactos. ¿Y cómo sería? Mire, I wish I didn't live with my parents. ¿Qué creen que significa en español? Desearía no vivir con mis padres. Así dice. Ok. El, eso significa desearía, ¿ok? Le agregué el día al verbo, ¿sí? Y la otra dice, I wish I had my own apartment. Desearía tener mi propio apartamento, ¿sí? Eso significa desearía, ¿ok? ¿Qué ejemplo podemos hacer? Va, por ejemplo, yo. Yes, I wish I had my own car. ¿Sí? Desearía tener mi propio carro, ¿sí? ¿Cuál, qué otro ejemplo puede ser? I wish I had $1,000,000. Ahí me regala quiero ver, 40 mil para pagar la casa. To buy the car. Ah, no, para la casa. El carro, el visito. No, es que sale cara la casa. Tres veces paga uno el valor de la casa. Qué sad. Ok. ¿Qué otro ejemplo puede ser, guys? ¿Cómo se dice salario en inglés? Salary, let's say. Salary. Ok, I wish have a good salary. Ahí en Clesa ganan bien. Ok. Ya le voy a contar cuánto gana. Y ahí va a decir. Sí. Solo para comer. Lo que pasa es que, así hablando, ¿va? Lo que pasa que está relativo. Bien caro. Ahora $20 son como $2. Triste. Sí, ahora yo cambié un billete de 20 a mediodía y que traía como 5 al final. ¿En qué me lo gasté? Peto a saber. Ahora compré una libre papa, está a $1. ¿Sí? Antes daban 3 libras por $1. Ok, después de esta tristeza. Ok. Miren lo que dice, esos somos nosotros. Life is difficult. Mire, I wish it were easier. Ok. Teacher. Hello. Can I say I wish I have bought a car? I wish. Quizás sería I wish bought. I wish, but. Uh-huh. Uh-huh. No puedo, ¿cómo se dice? Meter el presente perfecto con el I wish. Bueno, en este caso, la regla ahí nos dice, Marcelo, use wish plus past. Ajá, es parte de la regla, ¿verdad? Quiero ver. Yeah. Wish. Si no, nos revelamos, usted me avisa. Dice. Dice Diana, I wish I had my own business. Yes.
Es que en español sí suena, por decirlo de alguna manera, normal. Ajá. Desearía haber comprado un carro o algo por el estilo, pero en inglés, por las reglas, es distinto. Ajá. En este caso, probablemente, tal vez veamos a, después trae... Se puede, vamos a ver. Ok. Dice, I can move out. I wish I could move out. My parents won't stop worrying about me. I wish they could stop worrying about me. Ay, me too, Silvita. Excellent. Vamos. Okay, excellent, guys. You see? Fácil, ¿verdad? Ya ahí lo identificamos. Hello, everyone. By the end of this class, you'll learn how to express present wishes that you have about. Oiga, cuando, ahora cuando soplen las velitas y pidan deseo en English, okay, se dice, I wish, en el caso, desearía ser rico, okay? Your personal life, career, and health. For example, you'll be able to make the following expressions. I wish I didn't live with my parents. I wish I had a different job. I wish I were thinner. Before I present the material, what I would like for you to do is to listen to an audio program that illustrates how this topic is used. Your task is to listen carefully and complete some questions that I'll have for you at the end of the audio program. So, are you still living with your parents, Terry? I'm afraid so. I wish I had my own apartment. Why? Don't you like living at home? It's okay. But my parents are always asking me to be home before midnight. I wish they'd stop worrying about me. Yeah, parents are like that. And they expect me to help around the house. I hate housework. I wish life weren't so difficult. So, why don't you move out? Hey, I wish I could. But where else can I get free room and board? Yeah, it's sometimes pretty hard to pay the rent. I'm thinking of finding a new job. Really? What kind of job would you like? I'm not sure, but I wish I worked somewhere else. I'm tired of this place. I need to live somewhere more exciting. I know what you mean. Hey, maybe we could move to a different city. We could even be roommates. Yeah, maybe. Now let me start by presenting the structure. First thing that I would like to point out is that we use wish plus a past tense in order to refer to present wishes. For example, if I have a situation that is true for me, such as I live with my parents and I would like for that to be something different, that is a wish that I have. In order for me to express that idea, I will say, I wish I didn't live with my parents, or I wish I had my own apartment. If I think that life is difficult, for example, this is my present situation. If I want to express a wish that I have about that particular situation, then I will say, I wish life were easier, or I wish it weren't so difficult. Let's try to make sense of the examples that are on this chart. In order for us to understand those examples, what I would like to do is I would like to propose this formula here at the bottom. And so what we want to do is we want to take certain situations that exist in our lives, and then we want to express wishes about those situations. The example that's stated here is, I live with my parents. I would like for that to be something different, right? And so in order for me to express that idea, I'm going to have a subject. So in this case, the subject is I, and then this is going to follow wish plus the subject again. Now the subject could be you again, or it could be another person, right? I wish I, and then the verb in its past form. So in this case, it happens to be that it's on a negative form. So we use didn't plus live. So I wish I didn't, and then whatever complement, right? Didn't live with my parents. There we go. There we go.
And as you can see, the other example is quite similar. I wish I had my own apartment. In that second example, we can see that it's no longer in its negative form. So therefore, we're going to use the verb in the past. So the example will be, I wish I had my own apartment. So this is going to be in the past. So let's try to make sense of that second example there. I can't move out. So what happens there? I can't move out. The only thing that changed was that I'm using a modal verb instead of a regular verb. But what you gotta remember here is that the modal verb can, the past of that is could. And so it's basically the same concept, right? We're gonna say, I wish, and then we're gonna have a subject again. I wish I. So what is the past of can? Well, we can easily say that it's could, right? There we go. And so that's basically what we're gonna put here. I wish I could. Out. Now let's try to make sense of the example, life is difficult. As you can see, the verb that we're using there is the verb to be. And something that I would like for you to learn at this point is that whenever we express wishes, we're gonna use where for all of the pronouns. It doesn't matter if we're talking about I, oiga, he, she, it, we, your. Oiga lo que dice, para todos cuando usamos, o sea, no sé si Mario fue el que me preguntó de por qué se usa a veces el I con el I, el where. Este es uno de los casos, ¿ok? Es para cualquier subject, vamos a utilizar where, ¿ok? She where, I where, he where, ¿ok? Okay, for all of them, we're going to use where. And so that's basically what's here at the bottom. After which, where is used with all pronouns. So if we think about the example, life is difficult, and we want to express a wish, then we can say, I wish, and the subject again, life, where, easier. And of course, you can make that in a negative statement. I wish life weren't so difficult. But it's basically the same pattern that we're following. In the last example, my parents won't stop worrying about me. Well, what happens here is that I'm using a contraction there. So my parents won't stop worrying about me. In that particular case, I'm going to turn want or will not into would, right? So I wish, and in this case, subject, my parents would stop, and then whatever compliment, right? What kind of wishes do you have about your life? And as I mentioned at the beginning of class, we want to express personal. No wishes, we want to express family wishes, we want to express health wishes, we want to express professional wishes, if you will. So I'm just going to have a series of wishes here, right? So what kind of wishes do you have about your bedroom? So an easy example, I wish my bedroom were bigger. What kind of wishes do you have about your school or job? Well, I wish my job were easier. What kind of wishes do you have about your appearance, the way that you look? Well, I wish I were thinner. What kind of wishes do you have about your family? I wish I had two children. What kind of wishes do you have about your possessions? Well, I don't have a car, so I wish I had a car. That's just a quick example. And what kind of wishes do you have about your skills? I don't know how to program computers.
computers. I wish I knew how to program computers. And so on and so forth. So I would like for you to come up with your own examples about the kind of wishes that you have about yourself, about your family, about your health, about your skills. Okay, guys. Creo que se hace más fácil cuando estamos en grupo, ¿verdad? Entender. Any doubt? ¿Qué le pasó a Morena? Se fue Morena. Morena. Mando un audio, quiero ver. Licenciado. Ay, sí, es para mí, perdón. Ahí después lo escucho, entonces yo creí que al grupo lo había mandado. Ok. Can I say... Sería weren't, ok, porque como acuérdese que tercera persona también incluye este, ¿cómo se llama? It, ok. Marcela, entonces sería weren't, ok. Thank you. Guys, do you have any question about this topic? No, ¿verdad? No, okay. But I don't have it. We help Alvaro with his question. Mm-hmm. No. No, está right. Bien. Solo está okay. Sí, es que es cuestión de aprenderse las reglas. Yo siento que easy ya son, ya es como memorizar. Pero se van a dar cuenta de que por lo general nosotros utilizamos los para comunicarnos present, simple past, future, okay, it's let's say it's a little bit rare that we use these kind of tenses or for example, I wish no es como not in English and in Spanish, I don't remember the word. No es tan usual, it's not a usual that we use this tense, okay? So don't worry about it. Sí es necesario aprender todo, pero it's not too important, right? Okay, guys, do you have any questions so far? Teacher. Mm-hmm. Este, bueno, como petición quizá, espero que no me lo tome a mal, no, pero quisiera, bueno, yo quisiera y a lo mejor quisiéramos, o a lo mejor no está dentro de lo que es este módulo, pero es bien importante que aprendamos a usar las conjunction, porque ahí es donde empezamos a conectar palabra con palabra. No sé si como petición usted nos pudiera apoyar en eso. Hagamos algo. Yo creo que para la última semana a veces queda no libre, sino que quizás el tema se vuelve un poquito más relax. ¿Ok? Lo podemos utilizar ahí. Uh-huh. Ese tiempo para ver eso, ¿ok? De repente nos cuesta entrelazar entre una oración o una palabra y otra. No sabemos qué utilizar para continuar una conversación. Uh-huh. ¿Verdad? Yes, the connector. Sí, tal vez algunos, pero no todas. No, quizás the most common that, and, but, however, nevertheless, uh-huh, or... Yes. Yes. But. Mm-hmm. Yes, of course. We can do that, okay?
conjunctions. The fanboy. The fanboy. KFR. Another question, guys. Nice. You have gallitos there. Aquí. Sí, aquí están cantando ya. Saber por qué. Ya lo están despertando. A mí me encanta, me relajan esos cantitos y oír los pajaritos in the morning. Okay. Por eso es bonito vivir así en las partes de afuera, no muy. Yo hoy vivo acá por Ciudad Real, San Juan se llama, no, porque yo me he criado allí por Metrocentro, allá por Call Center de Volaris. Allí es mi cuna, allí me he criado, pero me zafé, como dicen, y vine para acá lejos. Ya me estoy aburrido. Ah, pero solo así está lejitos. Ajá. Solo un hermano mío se quedó cuidando la casa. Sí, aquí esta zona más ahora está tan concurrido. Sí. Tráfico espantoso, ruido. ¿Sabe cómo estaba el clima por acá ahora? Fresco, estaba neblina. Yo salí a agarrar el transporte, neblinadito y un clima excelente. Cuando yo llegué allí por la nueva... bueno, por la Diana, las Ramblas, una nueva, uh-huh, un nuevo centro comercial. Ahí se desapareció la neblina y no había nada. Desde ahí para allá se comienza a arruinar todo. Genial. Imagínate. Sí, la verdad que bonito ir así. Sí. Genial. La que es agradable. Ok. Guys, any other comment, question? No? Remember, tomorrow we have classes. Yes. Yes. You will have classes. No me acuerdo quién se reveló en el grupo y puso. Se supone puso que son de lunes a jueves, pero a ver qué fue. Que le da risa, Evelyn. Usted fue. Yo estoy oyendo. No, nada. No, no fue usted, a saber quién fue, la verdad. Pero bien rebelde, Dios. Yo solo lo vi. No, no les contesté nada. Yo siento que hasta el jefe se sintió bien intimidado. Qué violencia. No, guys. Thank you. See you tomorrow. Espero traerles a más actividades. Listening me falta. Listening, ok. Yo fui la rebelde, ese Claudita, Padre Santo. No, ahí no aparece el nombre, va. Pero yo dije, eso se puso. Bueno, yo fui la rebelde. Eso, todo el mundo calladito los demás. Cabal. Y como no aparecen los nombres a veces, va. Pero no se preocupen, se vale rebelarse. Bye, guys. See you tomorrow. God bless you. Bye-bye. Tomorrow. Okay, bye. 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 Mañana clase, Claudita. Bye. See you.